Hey, ¿qué tal amigos de Más México? Yo soy Ariel y sean bienvenidos a un video más. Hoy quiero platicarles sobre uno de mis deportes favoritos en este país lleno de folclore. Así es, y no hablo de que yo lo practique, sino más bien me gusta apreciarlo como a miles de personas. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! La lucha libre mexicana es un ícono a nivel mundial. Y es que hablamos de una combinación entre combate, acrobacia y teatralidad que realizan deportistas especializados en esta disciplina. Así es, y es que no todos podemos realizar estas acrobacias como quisiéramos. Así es que como por ahí dijeran, no lo intenten en casa. La lucha libre mexicana está caracterizada por diferentes estilos de sumisiones, acrobacias y saltos elevados. ¡Fuoh! Fue Enrique Ugartechea el primer luchador mexicano quien creó las bases de lo que hoy en día conocemos como lucha libre. Así como en todos los deportes existen personajes emblemáticos que atraen la atención del público, en este deporte también, porque quizás conoces a El Santo o Blue Demon. La Arena México y la Arena Coliseo son dos de los recintos que se utilizan para exhibir este deporte. Sin embargo, no son los únicos, pues al interior de la República también encontraremos algunos otros lugares en donde podrás visitar y conocer más acerca de este deporte. Así es en estos lugares en donde cientos de mexicanos y uno que otro extranjero se dan cita para sacar todo el estrés de la semana y, ¿por qué no?, una que otra mala palabrota. Posterior al primer combate que se realiza en la Arena México, se decide abrir una escuela de entrenamiento para luchadores. Así es, desde entonces y hasta la actualidad, es aquí en donde se siguen entrenando a los futuros luchadores. Este es un dato curioso que quizás no sabías, y es que es tanta su popularidad que la lucha libre es considerada patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de apreciar este deporte? Te invitamos a que a través de nuestras redes sociales nos platiques tu experiencia y quizás cuál es tu luchador mexicano favorito. Yo soy Ariel y nos vemos en la próxima.